el 22 de julio, la intervención de periciales fue a las 11:15 a.m. en este domicilio, la casa parroquial de la iglesia María Auxiliadora en el Sausal. El hecho es un homicidio por objeto soportante, obviamente del señor José Ignacio Chávez, perdón, Cortés Álvarez, y la causa de muerte dada por el servicio médico forense, choque hipovolémico secundario A, lesión traumática de aorta torácica, secundaria a herida penetrante de tórax por objeto soportante, que es lo que ya se había comentado. La intervención criminalística realizada consistió en la inspección minuciosa de la casa, la realización de fijaciones fotográficas y planimétricas tanto del lugar como de los indicios encontrados, una minuciosa búsqueda de huellas dactilares latentes en el domicilio y en los indicios también ahí localizados, unas muestras de indicios biológicos que fueron tomadas para su análisis en el laboratorio químico y que también se encuentran todavía algunas en proceso, y en la realización de un análisis de los patrones de manchas hemáticas localizados en el lugar. Esta es la planimetría del lugar, donde lo que se encontró principalmente fueron huellas de pie calzado hechas con líquido hemático que se encuentran alrededor del cadáver, y patrones de manchas hemáticas principalmente en la sala, en el comedor y en parte de la recámara, desorden en esta parte de aquí y algunas manchas de líquido hemático también en el baño de la casa. En el interior de la casa se localizó obviamente el cuerpo sin vida del occiso en el decúbito dorsal. El occiso presenta heridas alrededor de 32 por instrumento punzocortante, cortante y contuso en la cara, tanto en la cara como en la parte posterior del tórax y en el abdomen, así como huellas de defensa en las extremidades. Fueron localizadas manchas hemáticas de distintos patrones, como lo son goteo dinámico, proyección, embarradura, impregnación y de contacto, y también se localizaron principalmente estas huellas de pisadas con líquido hemático, los que le mencionaba ahorita, de 27 centímetros de longitud, aproximadamente 11 pulgadas de largo, que dibujan obviamente la suela de un zapato. Otros indicios que se encontraron fueron, aparte de las huellas de calzado, fueron manchas temáticas del patrón, lo que habíamos comentado ahorita. Había desorden en la recámara, como aquí lo pueden observar, los cajones de un mueble que estaba contiguo a la cama fueron sacados y todo el contenido vaciado, como que estuvieron ahí buscando algo. Había desorden en el lugar, y vasos de cristal en la mesa del comedor, en los cuales se localizó una huella latente, que eso es algo importante que arrojó datos también para continuar con la investigación. De esta búsqueda de huellas latentes, se localizó en este vaso la huella que se reveló, la cual fue ingresada al sistema AFIS, donde se tienen resultados positivos con el nombre de López Cisneros Marcos, quien cuenta con antecedentes criminales. En el laboratorio de química se hace el análisis de las manchas de sangre encontradas. Primeramente se tomó la muestra del occiso, que resultó ser OH positivo. Los toxicológicos resultaron negativos en el occiso, pero también dentro de las manchas hemáticas localizadas en el lugar se encontraron manchas de tipo O positivo y de tipo A positivo. Los perfiles genéticos de estas manchas se encuentran todavía en proceso. Las lesiones que presenta el occiso son escoriaciones, presenta heridas por instrumento punzante, por instrumento punzo cortante y heridas de defensa en las manos, y aquí hay algunas imágenes de los diferentes tipos de lesiones que presentan: esta forma lineal, esta forma ovalada y esta forma como triangular. El presentado de nombre Marcos Cisneros Melo, ese fue el nombre que mencionó. Sus huellas fueron ingresadas al sistema AFIS arrojando el nombre de López Cisneros Marcos, con resultados de antecedentes criminales en el Distrito Federal. La huella localizada en el vaso de vidrio también fue ingresada al sistema AFIS y nos arroja una correspondencia con el de nombre López Cisneros Marcos, si se fijan es el mismo nombre, y el tipo sanguíneo de esta persona, que es Marcos Cisneros Melo o López Cisneros Marcos, corresponde al tipo A, igual a la encontrada en el lugar de los hechos. De tal manera que, haciendo una correlación de la huella encontrada en el vaso, que aquí está la amplificación, se hace un despliegue del levantamiento de las huellas, donde se encuentra este fragmento que, haciendo una correspondencia en el sitio AFIS, corresponde al dedo pulgar derecho de la persona.